De los mejores party games que hay en el mercado y solamente dura 10 minutos como máximo. Este es de los mejores juegos para jugar con amigos. Es un cooperativo. Deja de preguntarme cómo se juega, sentate y aprende a jugar a pistas cruzadas. Bienvenidos a Pistas Cruzadas, un hermoso juego cooperativo para 2 a 6 jugadores que realmente no dura más, no puede físicamente durar más de 10 minutos porque es una carrera en contra del tiempo. Un juego de pistas en donde entre nosotros tenemos que entendernos para intentar descifrar la combinación correcta y obtener la mayor cantidad de puntos al final del juego. Como siempre, comenzamos por la preparación. Notamos que el contenido del juego es solamente esto. Son cartitas de coordenadas de la A a la E, del 1 al 5. Lo mismo para las losetas. Tenemos 3 modos de juego. El primero es el modo express, rápido, que se juega con una grilla de 3x3. 1, 2, 3, A, B, C. Grilla de 3x3. El modo normal, el clásico, se usa con la letra D y el número 4. Una grilla de 4x4. Y por último tenés el modo experto con la E y el 5. Ahí se usa la totalidad de las losetas y la totalidad de las cartas. Pero bueno, para la explicación vamos a proponer una partida media, una partida regular. 4x4. Vamos a desplegar la grilla en el centro de la mesa y vamos a utilizar las cartas correspondientes a las letras y números que usamos. Por ejemplo, acá usaríamos de la A a la D, la E no se va a utilizar, y tampoco los números 5, así que sacamos los 5 de cada una de estas letras. Mezclamos las cartas de pista, todas estas que vayamos a utilizar, recuerden correspondientes a las letras y los números que vayamos a usar. Se mezclan y se dejan al alcance de todos, preferentemente acá en el centro de las coordenadas. Una vez dispuesta la grilla en el centro de la mesa, vamos a mezclar este mazo de palabras clave. Una vez mezclado, dado vuelta, da igual porque tenemos de todos lados, colocamos una debajo de cada uno de los números y de cada una de las letras. Por ejemplo, acá, queso, héroe, laptop, viejo. Y de este lado nos toca playa, torta, agujero y paloma. Una vez completado el setup, estamos listos para comenzar a jugar. Le repartimos una carta a cada jugador. Vamos a hacer de cuenta que somos 4 jugadores. 1, 2, 3, 4, 5, ¿por qué no? Y cada uno tiene su cartita de pista. Estas cartas recuerden que representan coordenadas. Ahora entendés cómo funciona el juego. Por ejemplo, A2 sería pala héroe. B4 sería viejo y torta. Así como D4 sería paloma y viejo. ¿Se entendió? Pero bueno, para el ejemplo lo explico. Ahora sí, estamos listos para empezar a jugar. Recuerden que si estás jugando de 2 o 3 jugadores, cada jugador debe recibir 2 cartas en lugar de una. Si estás jugando una partida rápida de 3x3, de la A a la C, del 1 al 3, pone un timer de 5 minutos. Si estás jugando una partida regular de 4x4, también pon un timer de 5 minutos. Y si jugás en modo experto con todas las cartas del 1 al 5 y de la A a la E, pone un timer de 10 minutos. De todas formas, el timer es opcional. El objetivo es intentar conectar los dos conceptos, por ejemplo, queso y agujero, C1, si yo aquí tuviese C1, con una pista de una sola palabra. Esa palabra tiene que estar relacionando estos dos conceptos como queso y agujero y no puede ser una pista que se haya dicho previamente ni puede ser una palabra que se encuentre en las palabras de palabra clave. Por ejemplo, no puedo decir algo viejo o viejito, viejardo, no se puede. Por ejemplo, supongamos que yo digo la pista luna, conectando queso y agujero, porque tiene agujeros, cráteres, y todos sabemos que está hecha de queso. Yo digo luna y los demás jugadores pueden debatir al aire libre sin revelar información de sus cartas ni de las coordenadas hasta que lleguen a un consenso y uno del grupo diga C1. Cuando alguien dice la coordenada, sea cual sea, correcta o incorrecta, C1, se coloca la carta. Si es correcta, se pone en el espacio correspondiente, C1, y si es incorrecta, se descarta sin mostrársela a nadie. Así que nadie sabe, excepto el jugador, qué carta se acaba de descartar y continúa la partida normalmente. Supongamos que acertaron C1. En ese momento, cualquier otro jugador puede proponer una pista si la tiene pensada. Por ejemplo, supongamos que este jugador pensó, una y tira, no sé, ¡Jesús! Bueno, dale, vamos. Y buscamos. Es decir, que este juego no es por turnos. Es un juego cooperativo en el que todos estamos pensando al mismo tiempo qué pista dar para poder adivinar. Una vez que tu pista ha sido acertada o no, la descartás o la colocas en la grilla y tomás una nueva carta de pista. Y así seguís hasta agotar todo el mazo o que se acabe el tiempo primero. El juego es muy divertido y muy simple, así que se entendió la explicación. Pero voy a proponer una pista y tenés que dejar en los comentarios cuál crees que es la coordenada para esta pista. La pista es trabajo. Dejá en los comentarios qué coordenada corresponde a la palabra trabajo. Al final del video te voy a decir dónde está ubicada.
Una vez finalizado el juego, contamos los puntos siguiendo la siguiente grilla de puntuación, dependiendo del nivel, si jugaste una partida rápida, una partida regular o una partida experto. Y ahora ya sabes jugar a pistas cruzadas. De nada, lo puedes conseguir por supuesto en la Board Game House, la mejor tienda de juegos de mesa que tiene envíos gratuitos a todo el país. Por supuesto, seguime en Instagram, @bonomagic para sorteos, tutoriales y muchas cosas más. Y también a la Board Game House, por supuesto que sí. Ah, eso. La pista de trabajo correspondía a A3. Pala y laptop, porque uno usa la laptop para trabajar y eso puede significar que tengas que agarrar la pala. Listo, suscríbete a la Board Game House, muchas gracias por el video y nos vemos en el próximo. Esto fue Pistas Cruzadas.